vuelta y antes del corte dijimos que era, llegaba el momento justamente del yoga. Y la tenemos ya preparada, Norita Vargas, representante de la Asociación de Yoga San Juan, que nos va a dar una clase magistral seguramente de yoga para niños. ¿Cómo le va, Norita? Bienvenida nuevamente. ¿Cómo anda usted? Muy bien, acá estamos. Gracias por lo de la clase magistral. No sabemos, somos ¿Qué puede llegar a en este salir? camino siempre estamos aprendiendo. No Por importa supuesto. cuánto tiempo llevemos haciendo yoga, siempre hay algo nuevo, porque lo que tiene nuestra institución y la federación a la que pertenecemos es la revisión constante. Entonces siempre estamos en cambio, siempre se aprende algo nuevo. Está bien. No importa cuántos años haga uno que está haciendo yoga, nunca aprendió todo, porque además es sumamente amplio. Por eso se enseñan para los niños técnicas de yoga, nada más, son algunas. Claro, Bueno, yo he claro. traído acá Sí, veo unas tarjetas ahí que unas la tarjetitas, acompañan son muy ahorita. bonitas. Me acompañan unas tarjetitas porque había que entretener a la nieta y le digo, vamos a dibujar posturas de yoga, pero con el nombre, ¿a qué se refieren? Entonces ella dibujó, lo primero que dibujó aquí fue un árbol, que después la vamos a hacer entre todos. Yo les voy contando qué, porque vamos a hacer esa secuencia. Estamos poniendo ahí un árbol, después dibujó un triángulo, Sí. ya vamos a ver por qué. Después dibujó una hormiga. Después dibujó un portón. Un cocodrilo. Un león. Montañas. Y un barco. Y esa es entonces la secuencia que ahora vamos a hacer. Primero vamos a activar el cuerpo como corresponde, porque no podemos empezar a hacer yoga con el cuerpo sin despertar. Claro. Entonces vamos a despertar las articulaciones, nos vamos a parar y lo primero que vamos a hacer es separar las puntas de los pies y los talones para tener nuestros pies separados al ancho de caderas. Y ahí vamos a comenzar. ¿Qué voy a hacer? Voy a caminar con el borde interno del pie. Camino, camino para adelante. No me caigo. Camino para atrás. Llevo mis brazos arriba, muy alto, muy alto, muy alto. Apoyo bien las plantas de los pies. Pongo muy, muy dura la cola y me voy hacia un costado y me dejo ir. Despacito, vuelvo al centro. Inhalando y vuelvo a inhalar y voy para el otro lado y me estiro hacia el otro costado. Imagino que soy como una rama de un árbol que la agarró un día de viento, ¿no? Y se va un poco hacia adelante, lleva la cola hacia atrás y estira, estira los brazos, la cabeza cae y despacito sube, sube, vuelvo a apretar mis muslos. Y mis glúteos bien y llevo bien hacia atrás mis brazos. Sonrío, el mentón queda pegadito al pecho. Bajo por el costado, muevo los hombros y vamos a empezar. Para hacer la primera postura que dibujó una nena de 8 años, que es un árbol, voy a dar un paso hacia adelante, voy a abrir bien los dedos. De ese pie, voy a tratar de agarrarme del piso, voy a empujar con la pierna de atrás, voy a poner lo más tensa que pueda esa pierna y el glúteo de ese lado, voy a despegar del piso la otra pierna, voy a apoyarla hacia el costado, si puedo, manos al frente y miro un punto fijo. Sonrío ahí, cara de sonrisa, muy sonriente. Suave, muy suave. Voy a bajar los brazos, voy a abrir esa pierna hacia el costado, voy a poner esa punta de pie hacia adelante y voy a llevar el otro pie abierto hacia el costado. Voy a sacar la cadera de la pierna que estaba flexionada recién. Voy a extender mis brazos lo más que pueda, que mis manos queden lo más lejos de mis orejas posible. Y sin bajar los brazos,
me voy a ir hacia el costado todo lo que pueda. Una vez que ya no doy más, ahí bajo. Y hacemos ahí cara de sorpresa. Esta postura se llama triángulo, que es el segundo dibujito que la nena hizo. Suave, muy suave. Donde tengo la mano voy a flexionar esa rodilla y voy a cerrar el pie de atrás. Bajo el tronco. Llevo las manos por los costados, hacia arriba. Entrelazo mis manos. Bajo la cabeza y les presento a la señora hormiga, que va a hacer cara de enojo. Ojo que no se ve, pero la hago igual. De la señora hormiga, voy a bajar mis brazos, apoyo las puntas de mis dedos, apoyo la rodilla que estaba atrás, cruzo la pierna, extiendo la otra pierna, dejo que mi brazo del mismo lado se vaya todo lo que pueda. Y una vez que estoy ahí, mi otro brazo va y se estira por sobre la cabeza, pegadito a mi oreja. Y esta postura se llama portón, que es el cuarto dibujito que esta nena dibujó. Ve ahí, voy a traer mis manos, voy a apoyar mis manos en el piso, llevo la pierna hacia atrás, apoyo la puntita de los dedos del pie, extiendo la otra pierna, hago cara de mono, empujo bien el labio hacia arriba y hago el señor cocodrilo. Firme ahí, requete bueno, apoyo las rodillas, extiendo los deditos de los pies, me siento en los talones, deslizo mis brazos, que mis manos queden cerquita, me pongo ahí, así se ve más, cerquita de mis rodillas, el cuerpo bien derecho, la mirada al frente. Y voy a hacer, vamos a hacerlo ahí, así se ve, cara de león. Don León tiene cara de león. Abro los ojos lo más que puedo, saco la lengua lo más lejos que yo pueda. Ahí. De Don León, llevo las manos hacia el costado, me siento por un costado, apoyo los pies, las piernas apuntan, mis rodillas apuntan al techo. Mi cuerpito se apoya en los muslos, muy relajado, y estoy en una montaña, y ahí voy a hacer cara de sapo que no se ve. La hago igual. Por los costados del cuerpo y para ver la última figurita que esta nena dibujó, llevo los brazos hacia atrás con las puntas de los dedos hacia atrás. Ahí. Pongo dura, muy dura la panza, flexiono las rodillas y extiendo. Y estamos en Don Barco y hacemos ahí cara de conejo. Bien, despacito bajo, apoyo las plantas de los pies, separo mis rodillas. ¿Y qué tal? ¿Se animan a que lo hagamos para el otro lado con la otra pierna? ¿Se acuerdan de que fuimos cambiando de pierna una y otra vez? Ahora hay que ir al revés, arriba. Vamos a dar un paso ahora con la otra pierna. Abro todos los dedos, empujo con la pierna de atrás, despego del piso, abro hacia el costado, si no me agarra un viento, miro un punto fijo y me quedo ahí. En el señor árbol, un árbol muy erguido y muy elegante. Bien, bajo los brazos, abro la pierna hacia el costado, la punta del pie va al frente, la otra se abre hacia el otro lado, mi cadera que estaba flexionada recién
Sale hacia el costado, abro los brazos y me voy hacia la punta del pie que está bien, bien extendida. Y recién ahí bajo, 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 bajo. Y veo a ver dónde llego, si llego al talón, si llego al tobillo, y ahí me tomo. Y ahí dijimos que íbamos a hacer cara de sorpresa. Bien, despacito, muy suave, bajo esa mano, la apoyo en la parte posterior de mi cuerpo, flexiono la rodilla, bajo el tronco hacia el piso, me tomo por detrás, extiendo, 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 cara de enojo y doña hormiga. Suave, bajo los brazos, apoyo la rodilla que está atrás, abro la pierna que estaba flexionada, bajo y deslizo sobre esa pierna, extiendo, 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 bien pegadito a la oreja, el brazo que está arriba, cara de sorpresa, condón triángulo, condón portón, perdón, me equivoqué de postura y eso que está el dibujito y todo. Despacito, bajo el brazo que está arriba. Apoyo las dos manos en el piso. Extiendo esa pierna que está atrás, apoyo los deditos, extiendo la otra. Cara de enojo, don Cocodrilo. Apoyo las rodillas, extiendo los deditos, me siento en los talones, deslizo las manos que queden cerquita, cerquita de mis rodillas. Mi cuerpo muy, muy erguido, la mirada al frente y lengua afuera, ojos abiertos, cara de león, para ser don león completo. Ahí. Suave, muy suave, nos vamos a sentar ahora para el otro lado. Me siento hacia un costado, apoyo las plantas de los pies. Dejo que el cuerpo se apoye en mis rodillas y mis muslos. Hacemos cara de sapo en la montaña. No se ve, pero la hago igual. Llevo los brazos por el costado del cuerpo. Apoyo las manos atrás con las puntas de los dedos apuntando hacia atrás. Pongo muy, muy dura la cola. Despego los pies y extiendo, extiendo. Ahí. Y hacemos cara de conejo. Re bueno este barco. Bajo los pies. Separo las rodillas y voy a dejar descansar el cuerpo hacia adelante, como que me meto entre las piernas y me voy muy cómodo. Voy a tratar de imaginar que el aire que entra va a mi espalda. Meto aire y va a la parte baja y esta parte. Puedo poner las manos para sentir cómo va el aire. Trato de llevar el impulso de mi respiración cuando meto aire a esta parte posterior del cuerpo para que se relaje. Una vez más. Suave, aflojo los brazos. Me pongo todo de costado. Para luego ponerme boca arriba si me gustó y relajarme. Los pies separados, las puntas de los pies caen hacia afuera, las manos separadas del cuerpo, los brazos cómodos, los hombros bien apoyados y el mentón un chiquitín hacia adentro. Voy a inflar la panza metiendo aire. Lento. Y voy a desinflar la panza haciendo que mi ombligo se quiera pegar al piso. Vuelvo a inflar la panza.
Lento, trato de llegar al techo con mi panza. Saco todo el aire y mi ombligo se quiere esconder en el piso. Una última vez. Y aflojo. Voy a prestar ahora atención a los ruidos que hay fuera del lugar donde estoy. Presto atención a si pasa algún auto, si siento algo, algún ruidito en la calle. Mientras sigo respirando, sube y baja mi panza muy, muy tranquila. Voy a prestar atención ahora a los ruiditos que hay dentro del lugar donde yo estoy. Si alguna puerta se abre o se cierra, si algún mueble cruje, si por ahí hay algo que hace un ruidito. Y por último, ahora vamos a prestar atención a los ruiditos dentro de mí. Voy a ver si puedo escuchar cómo entra y sale el aire y hace un ruidito. Si tengo algún ruidito en la panza. Y puedo llegar a escuchar el tuk-tuk de mi corazón. Vuelvo a respirar profundo. Inflo la panza. Desinflo la panza. Muevo los dedos de los pies y de las manos. Flexiono las rodillas. Llevo mis brazos hacia atrás, pegaditos a las orejas. Dejo caer mis rodillas hacia un lado. Vuelvo hacia el techo, dejo caer mis rodillas hacia el otro. Me pongo todo, todo, todo para ese costado que me fui. Apoyo las manos en el piso y me volví a sentar. No perdí el micrófono, qué bueno. Debe ser la primera vez. ¿Cómo estamos? ¿Volvimos? No hay excusas. Para toda edad hay una posibilidad de hacer yoga. Parte de lo que tiene esto es que estamos identificando entre la figura y lo que el cuerpo hace. Y en la relajación lo que traté de mostrar es cómo puedo de a poquito ayudar a concentrarme, lo que sería la introspección. Es increíble, Nora, que con un juego de tarjetas el niño pueda hacer yoga jugando, ¿no? En este caso. Esa es la idea, que en yoga para niños siempre la actividad es lúdica, porque si no pierde sentido, o sea, Claro. la idea es que lo que aprendamos quede guardado en un lugar de disfrute. Si yo lo aprendo como una imposición, yo la verdad sería una enamorada que se enseñase matemática o lengua desde un juego. Claro. Pero si yo lo aprendo desde la imposición, eso se olvida porque estuvo puesto para un momentito y pasa. Pero si yo logro que esto sea un disfrute, cuando uno lo guarda en la memoria, uno lo guarda en un distinto lugar. Y entonces el lugar de disfrute evoca ese recuerdo y se puede hacer con más ganas, con más facilidad. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Norita. La verdad que ha sido una clase magistral, como ya dije al principio. Usted no se tenía fe, pero estuvo muy buena la clase jugando, prácticamente jugando con los niños. Así que muchas gracias, Norita, por estar. Ya sabe que el viernes tenemos una nueva reunión con el yoga a través de la Asociación de Yoga San Juan. Así que muchas gracias por estar y por esta clase magistral.
Bueno, gracias por lo de la clase magistral, pero encantada de estar aquí y poder mostrar todo lo que se puede hacer con yoga y hasta dónde puede uno llegar. Esto es para niños, pero se puede usar para cualquier edad. O sea, también lo podemos usar con personas con alguna capacidad distinta o, por ejemplo, alguien que tiene una ACV que no puede todavía organizar bien su memoria y su cuerpo y sí lo puede hacer a lo mejor a través de ver una imagen. Bueno, muchas gracias, Nola, y estamos para el próximo fin de semana también. Así que bueno, nosotros nos vamos a hacer una nueva pausa y enseguida volvemos porque hay mucha más información todavía.